Como antiguamente amaba Lupita. Ya de tu corazón. Saludos, ¿qué onda, Antonio Gómez? ¿Cómo andas, bro? ¿Cómo te la estás pasando en casi Día de Muertos, güey? Se marcha Lupita. En un remato. Tomarme un chubasco. Abuelo, ¿qué? Quiero un chubasco. ¿Un chubasco? Sí. Con todo y nubarrón. ¿Por qué yo ando pedo, andas crudo? Ando bien. ¿Las dos cosas? Sí. Se marcha Lupita. ¿Qué te vas a llevar al tanque? ¿Te vas a llevar al tanque? Sí, lo voy a ofrecer en Facebook. Ah, yo creo que ibas a hacer tú el... Pues sí, lo iba a hacer, pero... Ya tienes uno. ¿Sí? Luego, ¿cómo creo que la puse a pensar? Luego, deja tú, entre semana le va a comprar una parrilla, le va a hacer la de una para ti. Una parrilla de asador. Pero con patitas, o sea, para de que si te ocurre hacer una camisa acá en la banqueta, pues habrá que poner el carbón en el grill y ya lo llevar. Yo tengo una nuevecita de esas que son así para la madre. Como la madre, pero tiene su barra de carbón. O si te quieres llevar el asador. ¿Qué? ¿Si yo dónde le pico? ¿Para qué, abuelo? Pues para que cada vez más rápido.
¿Para que qué? Para que acabes más rápido y veas cómo le hago. ¿Qué quiero hacer? No, pues ayudarte. ¿Ayudarme? Sí. Destape una. Ahí, un bote. Sí, ¿no tiene? No, ahora sí, no tengo. Es que como la última vez que me traje las últimas dos, ya senté yo que me quedaba yo pendejo. No ha tomado ni ron ni nada. Nada. Ya hace falta uno. Y sí, me quedo pendejo. Bueno, un poquito más. Porque ya sé lo que piensas. ¿Qué tanta diferencia hay, abuelo? De lo que pensaste y de lo que quieres. No, no, no. No, es que el pinche equilibrio se me fue. Pero tome poquito. Dos, nada más quites el gusto. No, pero dos cervezas no es mucho. Dos botes. Y me sentí así. Y ahora mira. ¿De cuáles? Botes de. De. Tecate. ¿De las Light? Sí. No, entonces se anda pa'l perro, boludo. Y deja de eso que dijera, yo me muevo. Pero, y si no me muevo y quedo todo, que no puedo caminar. Nah. No, no, no. Solo fue una mala experiencia que tuvo, boludo. Y lo peor es que pasó como 2 horas después de que me la tomé, comencé a sentirme así. ¿Ya le preguntó a Nachín? Sí, dice que no fue eso. Está como antier. Antier, sí. Me tomé una taza de café en la noche. Pues yo sentía que ya me moría tú. Me corría con mi rocha. Pero rápido. Sentía yo una torreja todita. Es una taquicardia. Una taquicardia, eso. ¿Y eso qué es? Igual, se le acelera el corazón. Pero hay taquicardias, hay arritmias, hay de todo. Pero también se han dicho a ti con otra vez. Pues no sé si sea el azúcar. ¿Ha comido pan? Bueno, es que usted no come pan, sí es cierto. ¿Ha comido algo con mucho azúcar? ¿Algo con mucho azúcar? ¿O no le echa azúcar al café? No, sí. ¿Sí? Normal, una cucharada de azúcar. ¿A poco por el azúcar que haces? Puede ser el azúcar o a menos de que sea la cafeína, pues es lo que contiene. Fíjate también. Que lo que noté, que cada media hora me paraba yo a mirar. ¿Con el café? Sí. Y me avalló bastante el que era yo. Yo no, te dije dónde traía el tinaco lleno. De toda la noche, cada media hora, cuando mucho, si me dilataba mucho, una hora. Me tenía que levantar porque era las 15 de la madre mía, de la noche. A lo mejor se me quedó el azúcar. ¿Y eso fue antes de hacerse los estudios? ¿O después? No, pues. Los primeritos que me enseñó. Cuando me hice los. No, eso después. Después. Ahora sí que está raro, boludo. Ahí sí ocuparía algo. Bueno, igual preguntarle a Nachín que. Bueno, o sea. Te dicen el ese de chupón, ¿cómo? ¿Un chupón? Oye, ¿qué te ponen chupones en todo? Ah, pero ese es de resonancia magnética. Pues dicen que con eso, pero pues ahorita para ir a la bici. A lo mejor es algo más peor. ¿No? Sí, no, no, no. Mejor. No, yo le decía de otros análisis, otro tipo de análisis, pero. Pero es para checar si está loco, boludo. ¿Para checar si está loco? Sí. Sí, lo de los chupones ya es para. Problemas. Corazón. Diferentes. Ya la otra sería hacerle de. Pero de los órganos, a ver cómo andan. Los órganos ya no tocan, están desafinados. ¿Andan desafinados? Sí. Pero de cuáles órganos. De lo. Del hígado, del. Bueno, el riñón, no creo. Pero del hígado. El riñón, ese sale en los análisis. Sí, porque se hace el de orina. Sí. Sí, pero el del hígado, por decir, porque ese es el que. Es por decir el de la cerveza. Porque dice que cuando se la tomó.
Sí. Dice que no duró nada, así que esa es una. No, como a las 2 horas de dar ayuno. Pero dice Nachín que no. Pues no sé, es que todo lo dice el análisis. Ya me hubiera dicho, ¿verdad? Pero yo dije, ya se me murieron todos mis neuronas, ¿cómo se llama? Sí. No, pero no. Es que se mueren con el alcohol. Sí, pero... Dije, no, pues ya. Hay gente que toma todavía mucho más, abuelo. Sí. Y anda normal. Y usted, yo no he visto que tome tanto y seguido, o sea, de que... O a lo mejor, bueno, no lo conocí cuando tomaba, pero... No, pero pues... cuando tomaba, era todos los sábados, es sí. Como ir a misa los domingos. Sí, pues digo, no tomaba muy seguido, tan seguido, pues. Nada más que si tomaba, yo me acababa de tomar de al litro solo. Y era de que me sentaba a tomármela hasta que se acababa. Nada de que... Porque por decir, yo no sé mucho de humanos, pero... Los humanos deben ser lo mismo. Pero porque pues los animales no consumen alcohol, ni levadura, que es lo importante del alcohol. Pero cuando forzas al órgano a constantemente estar tomando cerveza, por decir hoy tomas, mañana tomas, y luego el pasado tomas. Ahí el hígado está forzando diario. Pero si nada más lo forzas una vez al día, o sea, una vez a la semana, tiene todo el resto de la semana para descansar. ¿Qué más el hígado que se tiene? Pues es el que se encarga de eso. Entonces ya toda la semana ya descansó el hígado y ya no, ya para cuando venga, pues ya está preparado. Pero pues si todos los días le metes cierta cantidad, pues se va, ahora sí que... No, pero te digo, coincidió. Y no, yo no podía estar sentado porque me iba para atrás. Sí, me tenían que jalar para pararme. Ya parado, tenía que irme agarrando ahí en el pasillo. Sí, como si se hubieran echado unos 20 toques ahí. Sí, pero no, bien gacho. Me dio miedo y le dije... ¿Pero no se sentía pedo? No, ya estaba, ni siquiera me empedé, te digo que fueron dos. Y dijera yo, pues me muero. Pero quedar así como me sentí toda mi vida. Ocuparía preguntarle a alguien ahora. ¿Ah? Ocuparía investigar, digo. Pues sí, ya necesito tiempo. Yo venía a ayudar y yo me ayudé con... No, pero es apenas investigar, son casos apartes. Son... Sí. Casos un poquito más. Como dice, veo personas que toman diario y no les pasa. Sí, o sea, eso es, pues, quién sabe. Pero. Y si hay medicina para eso de los gatitos, te vas de lado. Pues a menos de que sean. Yo me voy más por parte de cerebro y por parte de. El azúcar. No. No, y por parte de que como el hígado. El hígado y parte del cerebro. Pero, le digo, o sea, tiene que hacerse una. Pues, tiene que hacer un diagnóstico. Que lo que perdí la estabilidad es el cerebro. Sí. Porque el hígado sería otro pedo diferente. No digo, pero es que, por decir, lo del hígado es que ya no alcanzó a filtrar bien. Y se fue en corto al corazón. Digo, bueno, al corazón y se fue al cerebro y... O sea, fue rápido, pues, todo. Y ya por eso se sintió así usted en corto. No alcanzó a reaccionar para hacer nada. Sí, ahora digo, si bien, pues un pedo de los que me comí antes. Sí, pero... Si se hubiera seguido ahí tomando y se hubiera quedado un buen rato. No, pues nada más era para las bebidas, era cuando hacía calor. Y una me la tomé yo por mi gusto y una salud de Doña Mé. Y dije, no, ya con eso. Pero en fin, y lo que más me preocupa es que todavía estoy chamaco. Sí, ¿verdad? No, digo, porque pues Doña Mé sí era de tomarse diario. Sí, o luego la agarraba a la tercer día. Pues sí, es lo que le digo, o sea, Doña Mera de casi diario, por decir, cigarro y cheve. Y a ella no le, bueno, a lo mejor no le dijo, pero pues,
A lo mejor le llegó a dar una que otra vez, pero pues quién sabe. Y es que doña Mé no decía lo que sentía, ¿no? Esto ya es doña Mé, ya se alivió de todo. Renacido. Ahorita no le duele nada. Lo único que le duele es mi ausencia. ¿Qué onda, raza? Pues miren, aquí está 2-3. La neta no es la mejor XP que haría yo creo a este level. De hecho, puedo ir a otro respawn donde a lo mejor me dan un poquito más. Pero el profit lo compensa mucho. O sea, el dinero que sale a comparación de los respawns que haría mucho más XP lo compensa mucho. Eso sí, está mucho más peligroso que muchos respawns que te dan dinero y los otros que dan XP nada más. Por decir, lavas. En lavas llego a ser hasta 4.5 con puro bus. Pero gasto por hunt como 80k, 90k. Son hunts de media hora más o menos. Luego de ahí está lo que es Ay, güey. Está lo que viene siendo lower. Bueno, lower sería una opción, pero no me quiero ir a calar todavía porque ahí se ocupó 100% el summon. Sin el summon no la armo. Nada, o sea, nada. Y la neta, no he querido calar todavía porque siento que siempre está lleno. La otra es Feiris. Solo escucha ruido. I'm sorry. Les digo, la otra es Feiris, pero Feiris nunca me ha dado buena espina por el hecho de que es bien poquita XP. Dicen que es muy buen dinero. No, o sea, sí les creo, o sea, sí creo que sea muy buen dinero. Pero como que tienes que dedicarle, o sea, tiempo ahí. Tienes que estar ahí siempre y como que estar constante y yendo diario. Y la neta, este char ya tiene los charms y no iría por otra cosa. O sea, porque como no es mucha, uy, como no es mucha XP la que se hace. Si fuera mucho dinero, o sea, de que, ah, no mames, estoy saliendo como 500k de profit por hora y estoy haciendo 30k de XP, no me importa. Pero como es una XP muy decente que en otro respawn yo creo haría, no me voy. O sea, en Feiris hago creo 1.3 en 150 y pues no se me hace mucho. Aquí en este respawn, o sea, donde ando ahorita hago como 2 cacas creo, con estamina. Y se me hace bien, o sea, se me hace normal. No está tan mal, pero, o sea, tampoco está tan bien. No está tan mal, pero tampoco está... ¡Uf! Pero pues 2 cacas para un level 200 paladín está súper bien, la neta.
Yo creo que eso no lo hace cualquiera. Y la neta, el profit que sale, o sea, aquí el profit por hora está súper bien. O sea, porque en por hora yo que estoy sacando como de 200 a 300k por hora de profit, más aparte los 2k de XP, está súper bien. O sea, se me hace súper bien. Y pues, o sea, es eso en realidad. O sea, aquí ando con Powerful, pero yo una vez me vine con Intricate y sí la armé. Obviamente es 100% recomendado que seas 200, porque yo utilizo Summon. Entonces, si no traes Summon, pues sí se puede, pero vas a batallar un poquito más si eres un 180. Mínimo 180. Mínimo. Si vienes al 150 te vas a morir. Yo a veces rojeo y todo. Entonces yo creo que mínimo un 180. Y pues máximo, ya saben que hasta 400 se puede venir uno aquí. Más de 400, o sea, de hecho el 410 para que se fuera a Leones. Desde 300 te puedes ir a Leones. Pero pues mucha gente no se va porque pues sacan, es más rápido matar a estos acá y la XP es más decente. O sea, es decente igual. Ay, güey. Les digo, o sea, está complicadón como para que se venga un level 150. Está complicadón para que se venga un 150 y aparte. Putiza, seguro que te van a dar. Que no se quita con la música, es la de los aleros. Eso sí, está bien comprobado. La otra con la gita, los de los aleros, como que viva a todos lados. Y la neta, aquí por decir, de ahorros, de arrows, compré 300, digo, compré 200, y no se me han acabado, pues, o sea, compré 200, pero no me las voy a acabar. Yo creo que el tiempo que haces las arrows te da exactamente a lo que cazas aquí. O sea, 100 te duran, 100 arrows te duran 10 minutos, más o menos, 9 minutos. O sea, más o menos el tiempo que más o menos el tiempo que haces para refiliar y eso, el arrow. Vas más o menos al mismo tiempo. Entonces eso está súper bien, o sea, porque en realidad no tienes que traerte 500, 400. O sea, tienes que traer nada más a lo mucho 200 arrows. Y pues muchas manas, porque eso es lo que se gasta más. Bueno, yo siento que es lo que se gasta más por el hecho de que te estás curando un chingo de tiempo. Como ven, les digo, o sea, más o menos 3k es lo que se hace. Llevamos de salida. ¿Dónde es? Acá. Esta es la junta. O sea, yo caso nada más en esta parte. Porque pues, aquí por lo regular siempre hay gente. Entonces como que adapté un lugarcito para nada más para mí. Por si llegan a preguntar que, por qué estoy cazando ahí. Es porque por lo regular siempre, no sé si han visto que hay gente que se la pasa cazando en estos respawns. Entonces pues adapté ese respawn nada más para mí. Entonces agarro de repente una que otra parte de esto, o sea, de la superficie, y lo demás lo cazo en la parte de arriba, que está, a mi parecer, está bien. O sea, para el level que soy está normal, o sea, está decente. No ocupo más en realidad. Si eres una persona que ya eres un level 300 y quieres venir a cazar aquí, sí ocuparías, yo creo que un poquito más de este respawn. O sea, más grande, pues. Ocuparías un poquito más. Refiliamos y regresamos. Porque tengo que refiliar la sleep. La show. Ah, este le quedan 11 minutos. Se me lo voy a poner. Igual si eres un level 100, no te recomiendo más abajo. Más bajo. Te recomiendo cazar de un Noki.
De uno en uno, one on one. ¿Quiere un cabezón, abuelo? ¿Quiere un cabezón? ¿Qué? Nombre. ¿Parvovirus? Nombre. El coronga. Falta poner esta cosa aquí también.
tratando de hacer otra vez. La juncilla. Aquí ya está un poquito muerto, pero vamos a hacerla como quiera. Ay, güey. No, quítate. Música no copyright. What? O sea, hello, estoy aquí, but you. Así que no le importa. Pero pues miren, ahí van 3 minutos y van. Sí, güey, o sea, en que estás cazando y vienen y te castran. Oye, güey, se van a echar este.
Va a haber un día que ya voy a poder cazar sin sin necesidad de tener que estar corriendo. No me gusta estar corriendo, me caga estar corriendo. De las cosas que más me molestan en los Paladins, porque como no tienen un... O sea, el diamo no es tan tan grande, se batalla un poquito para ese aspecto. Por eso me cae gordo. Javier, ¿qué level puedo andar ahí con un pali? 200, güey. Desde 200, o sea, level 180 puedes venir, pero recomendación 200 para... Para que no batalles con el daño. Pero yo te recomiendo 180 en adelante. Yo me vine como al 175. Pero no me vine a este respawn. En este respawn salen muchos, pero en poco... En poco lugar, pues. Pero desde 180, en realidad. Y te digo 200 para que puedas sacar el Everwing. Everwing. Porque ese te ayuda. O sea, sí te ayuda porque te quita bastante daño. O sea, te ayuda con el daño de área, pues. Y caen super mega rápido. O sea, con el Emberwind se cae todo bien rápido. Yo casi no lo uso, nada más lo uso en ciertas partes. Ok, gracias. Sí, no te preocupes, güey. Igual como quiera, llevo a estar cazando aquí un buen rato todavía. La jun es... Pues la jun dura como media hora. Más o menos. Pero si ahí el Emberwing se está bloqueando bastantitos. Aquí ya me acerco yo. Y pues a darle. Estoy imbuido con Powerful, así que no batallo mucho. Nada más creo en... Ah, no, sí, con Powerful en todo. En todo, Mana Leech, Life Leech. También este creo que tiene, sí, Powerful. Powerful en todo, mira. No tiene tantos skills por si te estás dando cuenta. O sea, tiene el skill muy feo. Así que si alguien tiene mejores skills, pues... Lo único bueno es el ML. Mucha raza se queja de mi char, pero a mí me gusta. El ML que tiene es más de lo que he visto en muchos chares. O sea, en venta, pues. Porque si he visto Paladins con ML 25 siendo, no sé, level 300. O sea, esos chares se subieron a pura punta de cristaline arrow, o sea, de uno en uno nada más. Casi no utilizaron el ML. Y no está mal, digo, o sea, tienen más distance, pero en... Para cazar solo, sí se ocupa mucho el ML. Para la curación y para la aba. Hace diferencia. Porque miran, o sea, si ven, de repente aviento habas de 200.
por el crítico. Pego veces más que con agua que con el mazán. Bueno, de hecho hice una encuesta y salió que la gente prefiere tener más ML que distance. En pocas palabras, o sea, prefiere eso. En un paladín. Si tienes los dos, pues, o sea, está súper bien, pero digo, hay veces que sí prefiero, hay veces que se prefiere una cosa que otra, porque el distance sube rapidísimo, o sea, se sube en, o sea, lo dejas trainer 2 meses y ya te subió bastante. Y el ML como paladín tarda mucho, o sea, mucho, mucho. Ya cuando llegas a 30, a 28, 27, ya empieza a subir bien lento. ¿Ese char en qué servidor está? En Pasera, güey. Pasera. Y el de mi tía era que pedo, ya lo abandonaste. Ahí lo tengo. Ya voy a empezar a subirlo otra vez, de hecho. Pero ya me puse de acuerdo con Pulido. O sea, el güey le mete speed, güey. La cagadita esta. No, pero ya estaba aquí, mami. Y se va, o sea. Y pero Cruzano que se, que pedo, sigue jugando. Sí, güey, o sea, avaricia es como level. De hecho ya es más level que yo. Avaricia es más level que yo. Es 350 con su druid y con el pali creo que es 330, algo así. Por ahí más o menos. Creo. Ah, mira, ni siquiera traigo arrows. Esos güey nada más con que le quites el respawn, o sea, no. No ocupan. O sea, con que le quites el dinero en realidad. Y lo voy a seguir porque me cago, maestro. No es porque me castró, lo voy a seguir. Ahora. Creo que cuánto me queda de boost. A mí todavía me queda. ¡Ah! ¡Uf! No manches, ¿qué fue eso? Me reventaron. No manches.
O sea, no les quito espacio, o sea, literalmente, estoy nada más en esta partecita, pueden agarrar otra. Ah, pero a huevo quieren venirse a mi respawn. Luego vienen mancos que ni siquiera saben utilizar un pali. Ah, ya se me va a acabar el pajarito. Déjalo. Te ocupo. I need you. Pajarito. Tráetelos. Entonces mátalos. Oh, se va a desaparecer. Se desapareció. No, y le caía gordo que la llevara. Así es pasera en realidad. O sea, pasera llega alguien y se cree como si fuera su respawn. Te quiere sacar, les das caes un ratito y se van. No duran nada. O sea, porque en realidad nada más vienen por. Ah, bueno, aquí vienen por dinero. Pero la mayoría de los otros respawns no van por dinero. A los que voy. Y se van. Porque si les quito. Quédate. Puedo matarlos mejor. ¿Ya se murió? Ah, sí. Wow. Esos combos están bien macizos de plano, o sea, están muy perros esos combos. Que se quede. Aquí subo mucho ML. A comparación de lavas. Tengo un pali. Ay, espérame. Tengo un pali de 136 con skill 117. Ah, o sea, tiene más que el mío. ¿Dónde puedo subirlo? En lavas, güey. De uno en uno. Lavas de uno en uno. Por si no llegas a escuchar. Lavas de uno en uno. Vas a... Así como se escucha, vas a matar lavas de uno en uno. La otra. Es Game Reapers, pero ya se me hace muy, muy del asco. Que vayas ahí. Mira, aquí ya por eso ya me mató mi respawn.
Ah, ¿quién se murió? La otra es que te vayas a... Espérame. La otra es que vayas a Heroes con Bulls Arrows. Yo sé que vas a decir, puta, son Bulls Arrows, no voy a hacer nada de daño. Te pones en las paredes, o sea, te vas a poner así. Nada más te van a pegar 5. Solamente te van a pegar 5 y con eso la armas, en realidad. No ocupas nada más. Vas a llevarte Abas y te llevas las Bulls. Llévate unas... A ese level llévate unas 400 más o menos. Con 400 la haces, yo creo. Para una jun más o menos decente. Yo no subí a este char desde 130 porque la neta me da mucha hueva tener que andar sin diamonds. Por eso lo compré arriba de 160. Pero yo creo que eso sería uno de los respawns. O sea, tienes muy buena skill. Así que no. Yo no tengo ni 100. Mira, 99. Yo creo que para 300 voy a tener apenas 101. Como para 300 apenas voy a tener 101. Rambo. Hero. Super Hero. Muchos compas me dicen que lo venda, pero creo que es mejor conversar por un rato más, ¿no crees? Como, no sé, ¿en qué mundo estás? Te lo diré por el mundo. Si estás en un mundo PvP, en un mundo verde, sí conviene quedártelo. Si no estás en un mundo verde me refiero... Nah, véndelo, güey. Está en europeo. De ahí puedes conseguirte demasiados chares. En Bunira hay muchos chares muy baratos. Que puedes comprar, de hecho, ya. Ese es uno de los servers que más he visto chares baratos. Paladins. Porque ahí sí he visto muchos paladins que se venden. O sea, de lo que te digo, muchos son muchos, muchos chares de los que están ahí. ¿Por qué no te curas? De hecho, checa ahorita cuántos paladins hay ahorita en Bunira. Son muchos. Con muy buenos skills, hay unos que son más altos. Pero si puedes sacarle provecho a ese char y venderlo y comprarte un 150. Cómprate un 150 y a 150 subes cagado de risa. Bueno, eso hice yo.
No subes más rápido en lava, sí. Sí, subo mucho más rápido, bro. Pero lava ya me cansó. Ya subí 40 leves en lavas. Ya quiero, o sea, ya quiero sacar dinero y no sacar nada más waste. Y yo creo que lavas lo voy a guardar como para así de que diga, ah, estoy cansado, quiero hacer puro level. Lavas está muy tranquilo. Lavas es de los respawn más tranquilos. Pero yo quiero llegar a ir a lava sin tener que estar tirando utitos. Digo, sin tener que andar curándome. Quiero ir con utitos nada más. Para eso me falta level. Yo también ando bien asqueado de ahí, por eso me fui ahora a Mon Bandits. En Bandits no tengo. Quiero hacer los puntos, pero pues es que es tardado, pues. O sea, no es de ir de que, ay, vas media hora. O sea, tengo que ir como 3 horas. Porque no tengo ningún punto. Y como que lo tengo que hacer porque para ir a las raids ocupo esos puntos. Ah, cúrate. ¿Sabes qué? Voy a quitar esto ya. Que ahí hago un punto como que me asquié de puras lavas. O sea, digo, iría... Ay, güey, este. Iría otra vez, pero no... No porque quisiera. Iría porque sé que es muy bueno para seguir subiendo. Es eso. Uy, le quité uno como quiera. Es un asco este vato. O sea, el nivel que son y como quiera andan aquí, ¿no? Ahorita vamos a ir a... Ahora, Mongues. Ay, güey, me los quito. Pero ahí se ocupó arroz. Ahí se ocupó las arroz.
Hay agua, creo que la misma XP. No me acuerdo. O maybe vamos a lavas por la costumbre. Dice como 3.2 cacas. Vamos a acabarnos las arroz. La del DET. Como ven, 100k de profit en una junta. O sea, en dos juntas nos aventamos. En una hora nos aventamos 200k de profit. Not bad. Y dos levels. Paris, la es, I'm so hot. Creo que al principio lo tengo todo aquí. A ver, déjame lo acomodo. Asesoría y consultoría especializada. No sé si se queda ahí. Entonces se rompe. Aquí, esto para acá. Blue, green. Se queda ahí. Se queda ahí, se queda ahí. Okay.
Creo que eso es green. Ya. ¿Qué más sacamos aquí? Ah, este, pero no lo voy a vender ahorita. Ah, esto, pero tampoco lo voy a vender ahorita. ¿Esto dónde se vende? ¿A dónde vamos? A ver cuánto me faltan. Es vampire. Hay que ir a los vampiros, me faltan poquitos.
Ahorita van a decir, ¿a dónde vas? Ahorita van a ver. Que no debería llevarme esta porque siento que no vale la pena llevármelo ahí. Esto me lo voy a llevar. I've been flying to town to town. We will fly up in the sky. Estamos esperando que llegue el vecino de arriba, pa. Nah. Ocupar entre cuatro, poder seccionar. O sea, parte en medio. Creo que ahí puedo tirar autito ya. I've been flying to town to town. All around the globe, trying to detect you, sir. We are heroes tonight. We will fly up the sky. Casi nadie viene, que yo me acuerde. Ah, estoy tirando. Espérame. Vale. Ni que vaya gente. Nada, no hay. Pues, ¿cuándo van a haber gente aquí? ¿Cuál es? No manches. Se mueren. Tocarlos. A ver. Siempre vengo y se me olvida traerme la cosa para la piel. Siempre vengo. Maldita sea quien está. No tengo tiempo. Voy a ir a Heroes. Tengo que cambiar la mierda esta.
Bueno, voy a reiniciar stream. No porque voy a... Bueno, vamos a checar primero, porque la raza es bien rara y... Vamos a checar primero si hay gente. Y te les digo. Vamos a checar primero si hay gente. Si veo que no hay gente, mato a uno y que me deje una cartita y ya. Para enseñarles cómo se casa con un paladín ahí. Bueno, que lo más seguro es que ya sepan cómo, pero... Para la próxima. Ah, no hay. Bueno, deja ver si... aquí. No tengo... Ah, no, no me puse nada. A ver, espérame. Espérame. Espérenme. Papelito, aquí está. Listo. Ahí muérete. Se deja una cartita aquí. Que estoy en menos 3. Van a decir, ¿por qué menos 3? Porque en menos 2 casi nadie casa. Digo, casi menos. En menos 3 casi nadie casa. Por eso. Menos 2 libre. Menos 3. Que mucha raza no le importa las cartas, así que. Pero ya lo puse. Ok. Hicimos nuestro deber. ¿Cuántos tengo? Nada más voy a cambiar este. Nada más voy a cambiar set y runas. Reinicio. Voy a reiniciar stream, raza. Voy a reiniciar stream super rápido para cambiarle título. Espérenme tantito. Voy a entrar.